Hola, bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy estamos aquí. Ahorita voy a hacer la maleta porque nos vamos a ir de paseo con Jeffrey y a él. Solo que ahorita sí él no me va a ayudar porque Está está durmiendo. durmiendo. Se durmió. ¿Cómo está Laura? Que el ratito Ajá. se durmió. Y por acá lo principal es esto, ¿ven? Ya le cargo su medicina. Así como acetaminofén para la gripe, para la picazón. Aquella vez que le salieron granitos me dieron una medicina, un remedio. Y también crema para ponerle. También llevo repelente, Vicks y agua nasal para echarle una naricita cuando se le tapa. Aunque ahorita le empezó la gripe. Ajá, Entonces, a sí. ver, no, ojalá que no se ponga peor allá. Sí. Porque es en España y hay mucho frío. Entonces, ojalá que no. Sí. Entonces, pero ya le llevo algo de medicina aquí por cualquier cosa, ¿no? Porque a Ajá. veces uno no No está está preparado. prevenido, no Ajá. tiene nada y ellos se enferman de noche más y a veces les da fiebre así de noche, no tiene ni con qué Sí. bajárselo uno. Entonces, yo siempre le mantengo y siempre que salgo así por días, siempre me lo llevo porque yo sé que me puede servir. Entonces, eso, llevo alcohol también, agua florida, llevo agua oxigenada. Un montón de cosas, hasta llevo antibiótico también por cualquier cosa, porque la otra vez me lo recetaron, pero ya no se lo di, está enterito, no lo mezclé con agua ni nada, porque ya le había dado uno, entonces lo compré, pero después no lo guardé, entonces ahí está listo por cualquier cosa, ahí lo tengo. Y también llevo su pulserita que le regaló la abuela, ¿eh? Cuando nació, casi cuando nació. Entonces ahí está. Ah, también su cosita del ombligo, aquí lo ando cargando. Todo anda cargando Todo usted. anda cargando. Y unas pastillas para mí por si me agarro algo de cabeza, de cuerpo, algo así, ¿verdad? Entonces ahí cargo. Pero la mayoría es para él, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que cargo. Eso sí no lo dejo por nada del mundo. Ropa me puedo olvidar, pero eso sí no. Sí. Entonces, esta es su gran maleta de él, ¿eh? Entonces, aquí le voy a poner su ropa. Ya está lavada, ya está limpia todo. Entonces, ya es solo de ponerle su ropita. La que le voy a llevar. Y como queremos ir a visitar a Lady también, a mi hermana, entonces le tengo que llevar ropa para frío y para calor. Aunque la mayoría para frío lo tengo allá donde mi mamá. Como aquí hace demasiado calor, entonces no. No le traje toda la ropa, aunque solo algunos pantalones, unos pants, pero los más delgados, así como estos más delgaditos. Como en la noche nos quedamos con el aire prendido, entonces a él no le gusta taparse, entonces mejor lo dejo con su ropita así, aunque esté destapado, no Sí, le da no frío porque siente ya de frío. tanto, si por el aire se siente helada. Entonces yo así lo dejo, por eso la tengo su ropita aquí. Y la mayoría de panes así maduros los tengo allá. Entonces tiene ropa allá Entonces, donde su mamá. sí, allá tenemos un ropero grande. Y, Ah. ajá, tenemos cama también, de todo, ¿no? Entonces, pero en aquel ropero sí, entre los dos echamos la ropa ahí. En cambio, aquí sí es solo de él. Y pues, esta es su ropa. Aquí tengo por ahí, le tengo guardado juguetes y las prendas más. Aquí lo tengo, sus camisas, sus suéteres y unas playeritas que todavía no le quedan, que les regalaron, pero todavía no le quedan. Ay, sí, Entonces hay nuevas, yo no ajá. sé, ahí se las tengo guardadas. Esta ya casi le va a quedar. Sí. Esta sí ya casi le va a quedar, pero como no le quedaba, aquí se la tenía. Entonces la mayoría aquí le tengo sus calcetines, sus zapatos que usa, así más seguido. Y aquí otras cositas. Ah, este ponchito sí me lo voy a llevar porque allá hace bastante frío. Ah, eso sí está Sí, bonito. este sí me lo voy a llevar. Este me lo traje porque cuando nos subimos al carro ahí venía bien tapadito. Entonces me lo traje. Este me lo voy a llevar. Y aquí tiene otros zapatos que no le quedan, que son muy grandes. Entonces aquí los tengo guardados y cositas que no uso a diario. Ajá. Estos están muy bonitos, ¿ven? Ya Sí, casi le van están a quedar, pero sí bonitos. le quedan grandes todavía. Le pesa el pie cuando camina, no camina bien. Estos otros están bien bonitos, ¿ven?
Tan bonitos. Ajá, salen bonitos. Entonces, tiene varios pares aquí. Y estos que se los compré yo, pero por, a veces por rato se los como, pero no puede caminar bien porque están muy grandes. Entonces, mejor los tengo guardados aquí. Y su ropa del bautizo también aquí se la tengo. Entonces, ahí tengo cositas guardadas de él que no usa a diario. Y aquí tengo otras que voy a guardar. Entonces, eso es lo que tiene hierro. Entonces, ahorita voy a empezar a sacarle estas pantalonetas. Le quedan cabalitas, le quedan algo corto. Pero sí, son las que pero... más le pongo porque me gusta cómo le quedan. Ajá, sí. Entonces, estas más pequeñas le voy a llevar. Porque las otras niñas así están más grandecitas. Sí, eso sí. Esta está más grandecita, esta todavía le queda otro par de meses. Entonces la que le quede más pequeña, esta otra también. ¿Ves? Sí, es pero me gusta cómo le queda bien talladita. Ajá. Entonces esas son las que le voy a llevar. Y unas playeritas, camisetas también. Porque ya mi hermana le decía hace calor. Entonces le voy a llevar estas camisetas. Y lo primero es él y después llevamos. Sí, ajá. Después yo voy a hacer mi maleta, pero por el momento me haría. Y después él va a venir aquí a meter sus juguetes porque así lo hace. Él va a agarrar el juguete, los que se quiere llevar y los tiene que meter a la maleta. Ay, pero la maleta es muy chiquita. A él los mete en la maleta, entonces si no le caben ahí, que lo meta la mía también. Ajá, sí, lo estoy haciendo. Entonces, me llevo esta también, porque como vamos a ir a la y un par de días vamos a ir, entonces me voy a llevar esta. Y dejo la otra grande de mi mamá. Entonces, porque mi mamá vamos a estar más tiempo que el bebé. Sí. Entonces, me llevo las dos y llevo un montón de cosas, todo lo que yo voy a necesitar para el nene, más que todo más el nene, más el nene mío es poco. Ajá. Es poca la ropa que llevo, porque él un ratito ya anda ahí sus. Ajá. Y como allá anda mi mamá, sí es tierra también, así como allá anda mi papá. Ah, ya, ya. Entonces se ensucia mucho. Y allá como no puede andar mojado ni un ratito porque es frío, entonces más seguido lo tengo que cambiar que aquí. En cambio aquí es rico siempre mojadito, pero allá sí, ¿no? Porque es frío. Entonces usa más ropa. Y allá como es frío, casi no alumbra el sol y cuesta que se seque la ropa. Ay. Ajá, cuesta. Entonces tengo que llevar más ropa. Más ropa para que sí. Ajá. Igual que aquí es rápido, se seca la ropa. Ah, ya. Ajá, hay que darle el famoso. Entonces, tengo que llevarle. Ay, no. Tengo también ropa de baño, lo voy a llevar. Porque vamos a las piscinas. Hay que llevarle todo. De todo este. Ah. Este es el trajecito, esto no se lo ha estrenado. Entonces ella se la va a llevar. Allá los va a estrenar. Ajá. Se la acabo de comprar, es que me gusta cómo le quedan bien bonitas estas pantalonetas. Entonces, vamos a ver, después la voy a arreglar bien porque si no, no me va a quedar nada. Porque sí, que es bastante ropa de ella. Sí. Entonces, creo que vamos a seguir allá un ratito. Cuando ya tenga casi lista la maleta, o cuando él se despierta, porque siempre las personas dicen que lo extrañan cuando no lo ven en el video. Ay, yo, y ahorita entonces, se acaba de dormir. Ajá, ya cuando se despierte, ya ande ahí tranquilo, entonces vamos a continuar para que él venga a echar sus juguetes que se va a llevar. Aunque ella también tiene juguetes. Tiene juguetes. Sí, ella tiene juguetes, pero sí, la mayoría están aquí, pero sí tiene unos allá que... voy a jugar ahí con él. Y a veces nos llevamos unos para allá, a veces los traemos así, las Entonces vamos a continuar ahí un ratito. Y ya terminé de hacer las maletas. Ahí están las maletas que nos vamos a llevar. Jeffrey está viendo sus caricaturas. Ahorita ya es de noche porque... ya de noche terminé porque estábamos haciendo lo del día del niño y todo eso. Entonces nos entró la tarde. Pero ya estamos listos.
Pero que se encuentra Jeffrey, miren cómo tiene esos juguetes ahí tirados. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Y chiquitín, tírame un besito, mi amor. Ay, tan rico. Hágame ojitos. ¿Quiero ver esos ojitos? Ay, chiquitito, tan, tan hermoso. Se vino para acá conmigo. Pimpín. Mira, ahí está su pimpín. Ahí lo dejó tirado, ¿ve? Como él antes miraba solo los videos de Plimplín, por eso ahora es solo Pimpín, dice. Y ahora ya no son de Plimplín, ahora él cambia el que él quiere, el que a él le guste. Ah, los carros, pipí. Uno, vaya. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Ah. Aquí está mi bebé. Mi bebé. Ahí está mi bebé. Este. Uy. Todavía te agarré, yo no sé. Vos te paraste encima de mí. Ay, no. Ya ves, ¿para qué te paras encima de mí? Bueno, así no, así no. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video. Creo que vamos a seguir con el siguiente cuando estemos ya, ya con mi mamá. A ver, ¿qué dice ella de la visita? Bueno, la verdad es que había quedado que iba a ir, pero no le avisé qué día. Entonces, de sorpresa, le vamos a llegar. ¿Verdad, papi? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, entonces nos vemos en un siguiente video. Adiós, mi amor. Adiós, papi. Adiós. Diga adiós. Adiós, diga. Adiós. Con la manita. Adiós. Pues.